άλλα πράγματα όταν ο προπονητής έρχεται την προηγούμενη μέρα. Pero si es verdad que el Aris con respecto a los otros partidos que estaba jugando, me parece que hoy había seis jugadores, cinco jugadores en el banquillo que estaban siendo titulares. Como se han visto en el lado, se dice que si me hagáis de fuera, si es en la pregunta de la media, tu Ari, y tan aquí encima era PDIX, por eso usted, su banco, y tan así aquí, me pregunto. Ha hecho mucho, ha habido muchos cambios, no ha jugado Lazaridis, no ha jugado el portero, Papastería no se estaba jugando normalmente, en fin, Pita también, o sea, ha habido muchos cambios y normalmente siempre cuando vas a afrontar un partido siempre te haces idea de cómo viene actuando el equipo anteriormente, entonces lo de hoy era una incógnita. Ha habido una sorpresa, por ejemplo, el... ¿Cómo era el equipo que estaba jugando? ¿Player? Si había habido alguna sorpresa. Ha habido sorpresas que nosotros no conocíamos, entonces es lo que pasa cuando hay un entrenador nuevo. Οι έκπληξη ήταν πολύ μεγάλε αλλαγέ, δηλαδή παίκτε οι οποίοι ήταν παλιότερα μαθητικοί, σήμερα ήταν στον πάγκο, ή όπω η αλλαγή του τερματοφύλακα, του Γιαννιώτη, πολλέ αλλαγέ στο πτώμα και ιδιαίτερα κάποιε από αυτέ ήταν πολύ μεγάλε εκπλήξει. Γιατί όταν προετοιμάζει ένα παιχνίδι, το προετοιμάζει βάσει τη εικόνα που έχει για την ομάδα που αντιμετωπίζει. Οπότε σήμερα ήταν λίγο εικόνητο για εμά που αντιμετωπίζει. Και además, cuando hay un cambio de entrenador, siempre. Los jugadores siempre reaccionan. Y επίσης, οι ποδοσφαιριστές πάντα έχουν μια αντίδραση όταν υπάρχει ένα κοινό. En España decimos, pues, entrenador nuevo, victoria segura. En España λένε κοινό, προπονητή, σίγουρη νίκη.